día de la carrera está muy cerca y es la primera vez que participo en una. ¡Uy, qué nervios! ¡Ey! ¡Hola, Memo! ¡Hola, Lucy! Tú eres la experta. ¿Tienes alguna recomendación? ¡Ay, claro, Memo! Tengo unos tips buenísimos para ti y todas las niñas y niños que van a correr. Uno, llega temprano. Lo recomendable es una hora antes de que inicie la carrera. ¿Qué? ¿Una hora? ¿Por qué tanto? ¿Qué tal si mejor llego antes de que comience y entro corriendo? No, esa no es una buena idea, Memo. Porque ese día habrá muchos corredores de las diferentes categorías. Y es importante ubicar con calma dónde tienes que estar. Para entonces comenzar a calentar tranquilamente, no a las prisas. Bueno, entonces si llego una hora antes, puedo desayunar ahí. Voy a llevar mi termo y unos molletes. ¡Ay, y un vasote de jugo de naranja con piña! No, no lo creo, Memo. Justamente de eso se trata el tip número 2. Hay que comer algo ligero hora y media antes de correr. No tomes muchos líquidos antes de comenzar y ve al baño con anticipación. ¡Ay! Tienes razón, Lucy. Más vale prevenir que lamentar. Oye, seguro ese día habrán muchos corredores. ¿Sí cabremos todos? ¡Ay! ¿Y si me encuentro un amigo de la primaria, qué hago? ¿Lo saludo? ¡Ay, qué angustia! Memo, la única manera de disfrutar la carrera es relajándose. Si puedes, antes de entrar a la pista, siéntate en solitario y... ¡ay! Respira unos segundos. No pienses en todo lo bueno o malo que puede pasar. Solo concéntrate en ti mismo y en cómo te sientes. Ok. ¿Tienes algún otro tip, Lucy? Es importante que si te acompañan tus papás, hermanos, tías, abuelitos, amigos, ¡te echen porras! ¡Sí! ¡Memo! 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 ¡Sí! Tener apoyo desde las gradas hace que te llegue un extra de energía cuando estás cansado. ¡Uy! ¡Hagamos un repaso! Llegar temprano. Comer ligero hora y media antes de la carrera. Relajarse antes de correr. Y ¡disfrutar! ¡Ay! ¿Qué tal? ¿De qué me perdí? Tip número 1. Llegar temprano. ¿Qué? ¿Y cuál es el número 2? ¡Memo!